las mejores jugadas y comentarios se disfrutan mejor con la cerveza de los panameños. Cerveza Panamá destapa tu orgullo cuando maneje, no tome. Gracias a los amigos de Cerveza Panamá regresamos y estamos aquí con el técnico campeón. Como habíamos comenzado el programa, todo el mundo se coronó en todos lados aquí en Panamá. Ayer se corona El Chorrillo de la mano de Julio Medina III, mejor conocido como El Puchito, y está aquí con nosotros. Puchito, buenas noches, gracias por estar con nosotros acá. Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Por supuesto, Puchito. ¿Cómo van esas 24 horas después del campeonato? Bueno, después de la euforia, quedan los recuerdos, ¿no? Quedan, claro, los recuerdos. Sí, estamos muy contentos. Toda la familia fútbol, toda la fanaticada, donde yo voy, la gente muestra mucho cariño. Y eso es importante. Yo creo que el barrio vivió una fiesta de unión. Se celebró hasta tarde. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo compromisos. Por supuesto. Y gracias, gracias por estar acá. Bueno, muchachos, ¿no? Como lo habíamos comentado, El Chorrillo juega su cuarta final. Se corona campeón por segunda vez en su historia. Y el Puchito entra en esta historia rica del Chorrillo, ¿no? Sí, Puchito, preguntarle primero felicidades por el título. Y pregúntate el tema de cuando durante la semana que te tocó armar el equipo, recuerdo en el entrenamiento que hablabas de que todavía no tenías muy bien el 11 definido por el tema de la ausencia de Blackburn, algunos jugadores golpeados, en el caso de Bence. ¿Cómo fue esos días previos y el tema también de Rommel Fernández, ¿no? Hablabas de que le favorecía un poco Río Bajo, para que nos comentes cómo fueron esos días previos a la final. Bueno, fue una semana difícil, porque la semana anterior, antes de este partido, se estaban peleando los puestos. Nosotros lo que hicimos, el cuerpo técnico, es que se peleen el puesto semana tras semana. No estaban saliendo los resultados y no podíamos cambiar, Entonces, la suspensión de Blackburn, la suspensión de Girón, la lesión de Benítez, ¿no? Yo creo que fueron bajas muy sensibles para nosotros. Pero sin embargo, en el torneo, en la ronda regular, habíamos probado a todos los jugadores. Muy poco repetimos la alineación titular. Sin embargo, hicimos buena rotación y en los partidos nos dieron buenos resultados. O sea, teníamos la confianza necesaria. Por eso que yo siempre les decía a ustedes, o los que me entrevistan, les decía, todavía no estoy decidido. Y yo posiblemente jueves o viernes doy la alineación. Ese partido de ayer, Puchito, un partido muy cerrado, un partido muy difícil. ¿Se veía usted yéndose a los tiempos extras? No te miento, sí. Yo llevo un momento que dije, minuto 85, me quedé tranquilo. Yo, bueno, lo primordial es que no me hagan el gol. Si no llegamos nosotros, nos vamos al tiempo extra. Ahí es donde yo hago el cambio de Julián Velarde. Sí. Para yo, bueno, hay que tener piernas frescas porque él mete a Pulio Rodríguez. Lo mete a él, yo, bueno, también. Si él me mete a Pulio, yo también le voy a meter un atacante. Yo voy a atacarlo también. Yo jamás pensé del gol del minuto 91. Jamás. Es interesante eso, y disculpa Ali, es interesante eso porque era el minuto 78, 79 y ninguno de los dos equipos había hecho cambio, Ali, y estábamos nosotros allá en el Rommel. Exactamente, nos llamó la atención, de hecho eso fue el comentario en ese momento allá en el Rommel Fernández. Antes que nada, felicidades Julio, a ti y a tu equipo. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, para mí fue mucho más difícil la semifinal contra el Plaza. De hecho yo vi mejor al Chorrillo contra Río Abajo que incluso los dos partidos contra el Plaza. ¿Por qué? Bueno, midiendo la posibilidad de que habían de Plaza, tiene mucha razón. Aunque Río Abajo no había ganado el 3-1, un partido en el Artioficio, pero en ese momento nosotros teníamos algo en mente, algo en la cabeza, que era que este equipo de tarde no juega. Ese es el problema de nosotros. Si tú mira matemáticamente los partidos de tarde que nosotros jugamos, nosotros perdimos como dos partidos, tengo entendido, y empatamos uno. Sí. Y ganamos uno y defendiéndonos. Eso lo hablaba mucho. Einstein mencionaba mucho, sí, ese tema, ¿no? Era un equipo nocturno. Y de noche el equipo cambiaba totalmente. Entonces nosotros nos fuimos midiendo. El partido contra Plaza fueron muy difíciles. Los dos partidos, primera ronda, la segunda ronda y las semifinales, sabíamos que iba a ser sumamente difícil para ganar la Plaza. Bueno, que cuando vemos las jugadas aquí del partido, para que me digas también el tema del rol que jugó Sergio Moreno, que fue muy clave. Se preguntaba mucho dónde lo iba a colocar. Al final parece, es como una especie de segundo delantero, para que nos hable también del rol de Sergio Moreno, que aquí vemos que casi marca de tiro libre. Lo que estábamos buscando nosotros era la posición de Blanco, ¿no? Blanco un delantero, pero con nosotros posteaba. Entonces nosotros lo que estábamos buscando era quién era el de la posibilidad que podía ser el enlace ese, porque estaba entre Justin o estaba Sergio o Alan. Estaba el roster ahí. Pensamos en Justin. Pensamos en Justin, pero sin embargo que ellos mismos, cuando comienza el partido,
veo que yo tomo la decisión de que sea el que postea es Sergio. Entonces yo me quedé, bueno, si es para bien, es para bien. Yo no me voy a meter en eso, ellos son los que juegan, ¿no? Uh-huh. Así que yo tomo la decisión y yo creo que la decisión fue correcta. Sí, cuando vemos ahí a Sergio Moreno hacer de delantero, como tú mencionas. Y ponte en modo fútbol con Samsung y su línea de productos de audio y video. Al comprar televisores, teatros en casa y mini componentes, participa para ganarte fabulosos premios instantáneos como pantallas, Blu-rays y mucho más. Productos Samsung, solicita tu código de activación en los puntos de venta. Regístralo en www.experienciasamsung.com y estarás participando para ganar. Veíamos el resumen del partido mientras hablaba Puchito. Y podríamos decir, muchachos, que ligeramente fue superior ayer el Chorrillo en los 90 minutos. Para mí sí. Y por eso le hago la pregunta, ¿qué corregiste en la final que tuviste deficiencia en la semifinal? Porque se vio mejor el Chorrillo definitivamente. ¿Qué cambio hiciste? Bueno, lo que trabajamos más nosotros fue la posesión de la pelota que la habíamos perdido. Después que nosotros metemos los 5 partidos seguidos, nosotros perdemos. El equipo me entra en una serie como de desesperación en volver a jugar lo mismo que lo que habíamos conseguido cuando estábamos teniendo la tenencia de la pelota. Y eso, hablé con Fran Lozada, hablé con Ollero y Vladimir Bobet, que es mi cuerpo técnico, le dije, hey, hay que volver a lo mismo que estábamos haciendo antes, para que el equipo se vea mejor y se sienta más compacto, porque las líneas se estaban quebrando, se estaban apartando las líneas. El equipo está jugando largo en vez de corto, como lo hacíamos. Entonces, el entrenamiento de la semana fue ese, específicamente fue espacio reducido. Y algo que me llamó mucho la atención ayer, Puchito, fue el Chorrillo nunca dejó de presionar la salida del Río Abajo. Sí, eso fue lo que se habló en toda la semana. Nosotros practicamos fue eso, lo esencial. No deja jugar a Makelele, no deja jugar a Vélez, que ellos son los generadores de fútbol del equipo del Río Abajo, y nos salió sumamente bien. También hay que comentar que se viene ahora, pensando, echando un poquito más adelante el cassette, como se diría, se viene Conca Champions. Ya Chorrillo sabe lo que es participar en Conca Champions. No le fue bien, hay que mencionarlo. Pero háblenos de lo que quiere ahora para su equipo. Imagino que está pensando en refuerzos. El tema también del sorteo de la Conca Champions. ¿Usted va a viajar para el sorteo? Para que nos mencione este tema. Bueno, hoy en la tarde tuve una conversación con la directiva. Estábamos conversando sobre eso. Hay varios proyectos muy buenos. Tal es el caso que hay posibilidad que nos vamos 15 días para Colombia, hacer una pretemporada. Y después de esos 15 días, cuando de vuelta, yo creo que van a venir dos equipos de Colombia contra dos equipos de Panamá. Sería posiblemente Tauro y Chorrillo. En el Maracaná lo están peleando, hacer un cuadrangular antes de la Conca Champions. O sea, si estamos pensando nosotros es de lograr el objetivo que hizo Árabe, hacer historia también. Nosotros sabemos que es difícil, que ha cambiado ese torneo por la infraestructura que tienen los demás equipos, los equipos mexicanos, los equipos estadounidenses, pero hay que luchar. Por eso estamos aquí, para seguir guerreando y darle a entender a la gente en el mundo que en Panamá hay fútbol. Puchito, ¿habrán salidas? ¿Vendrán refuerzos? Bueno, salidas no creo, yo creo que se lo merecen. Todos los jugadores que están ahora mismo en el club se lo merecen. Todos hicieron su granito de arena, y sobre los refuerzos ya se lo dijo a la directiva. Ahí yo no me meto en nada de eso. ¿Pero estaría usted interesado de repente en alguien? Sí, ¿qué área reforzar? Exactamente. ¿O algún jugador del plano local de otro equipo que le haya llamado la atención y que podría reforzar el Chorrillo? Bueno, si viene un extranjero, la directiva tiene que agarrarse los pantalones. Que tiene que ser alguien que haga sumamente la diferencia y que brinde un buen espectáculo al público que va a ver al Chorrillo, que es lo que se quiere. Cuando tú vas a ver un extranjero, el extranjero tiene que ser la diferencia. Así que me imagino que Manuel Arias tiene que buscar la manera de, si vamos a buscar 2 o 3 extranjeros para reforzar para la Conca Champions y para el torneo, bueno, ellos son los que tienen que jugar la parte económica. Y hablando de extranjeros, mexicano Jiménez hizo muy buen trabajo, y el colombiano Arboleda, para que nos hable de estos dos jugadores y qué tan clave importantes fueron estos dos extranjeros. Bueno, cuando llega Ricardo, y Ricardo lo probamos de volante 5. Sin embargo, en un entrenamiento hicimos un movimiento, pero bueno, pues en el volante 5 estaba Rigoberto Esquivel, Jaramillo, estaba Paul, estaba Camargo. Entonces habían 4 adelante de él, nacionales. Nosotros acabamos probable como central por izquierda, para que no pase. Y vimos la cualidad del central por la izquierda. Y dos zurdos, ¿no? Dos zurdos, sí. Dos Dixon zurdos. Y Dixon. Dixon y usa la derecha. Entonces, la diferencia de Dixon, que usa la derecha para engañar. Puchito, una pregunta. Agarras el equipo en un momento sensible, con el camerino fisurado. ¿Qué sabías tú? Porque ya formabas parte del cuerpo técnico. ¿Qué sabías tú que le hacía falta a este equipo para que diera ese salto? Cuando yo llego al equipo, yo lo analicé rápido.
de la falencia que faltaba en el equipo. Había talento. Yo decía, aquí hay talento. Lo que me dio cuenta rápido que era la forma de atacar del Chorrillo. El Chorrillo atacaba con desorden a lo que cada uno hiciera. O sea, no había colectividad. Eso es lo que yo me di cuenta. No sé si otra persona veía de otra forma. Yo me di cuenta rápido. Aquí lo que hace falta es la automatización, lo que se llama eso, ¿no? La forma de atacar, que ellas supieran a dónde está su compañera a la hora de mirarse acá. Y algo diciendo, allá está Sergio, vamos a decir así. Allá está Sergio, la voy a tirar allá porque ahí tiene que aparecer. Eso es lo que faltaba. En el Chorrillo atacaba, cuando atacaba, atacaba diciendo, yo ataco y yo resuelvo. No, sin embargo, ahora atacaba no. Como muy desordenado. Exactamente. Ahora el equipo atacaba más en bloque. El equipo sabía a la hora de jugar, se podía hacer tacones. ¿Quién andaba por derecha? Sí, exactamente. Sin mirar ya sabía quién andaba. Sabía por dónde estaba quién. Y los centros también, específicamente los centros, pues nos manoviamos por el tiro de huevo de Blackburn y de Justin. Bueno, el Chorrillo se coronó campeón ayer y vamos a escuchar las reacciones de los protagonistas ayer en el estadio Rommel Fernández. Ante todo, muchas gracias a Dios por el partido nuevamente, ¿no? Realmente el equipo se preparó para esto, mentalizadamente, preparado, mente bien, marca personal y que todo, y lo que hizo Puchito, eso es lo que hicimos. Y bueno, y eso es lo que se logró ahora mismo. Llegas al equipo ya prácticamente con 5 o 6 fechas en el torneo y te acoplas de buena manera, Richard. Ya, exactamente, no tenía equipo, pero gracias a Dios, ya logré este objetivo y la motivación de cada uno de mis compañeros, que era un poquito complicado, pero hicimos un buen paso y logramos el título. ¿A quién le dedicas este triunfo, Richard? Bueno, ya se lo dedico a toda mi familia, a mis hijos, de que lo amo y lo quiero mucho. Felicidades, Richard. Así es, Chorrillo campeón, lo felicitamos, felices de compartir con ustedes este triunfo. Y bueno, estamos listos para entregar la copa, estábamos ansiosos por saber quién se la iba a llevar. Y bueno, el Chorrillo campeón, felicidades a ellos. ¿Cómo te sentiste como patrocinadora de Gisela apoyando esta Liga Panameña? Muy contenta, satisfechos de poner nuestro granito de arena al fútbol nacional. Y... Sí, primero la gloria y la honra es para Dios. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Que el Señor Jesucristo, el que siempre nos apoyó en todo momento, y bueno, gracias a Dios podemos conseguir el título. ¿Cuál fue esta clave del Chorrillo para que llegara esta final y la ganara yo? La humildad es un grupo bastante unido, bastante familiar, y de por ahí, como te digo, siempre estamos respaldados por nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos apoya donde vamos, y gracias a Dios pudimos conseguir la victoria, el trabajo en grupo, donde todos jalamos por el mismo lado, y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir el título que nos daba. ¿Le chocó a Panamá a ganar el título, Yoste? Sí, por aquí cerquitica, ahorita me voy para allá, pero bueno, ahorita toca disfrutar y descansar. Saludos a la gente del marcador que estuviste en estos días, semanas atrás, y te dio esa buena suerte. Sí, saludar a toda la prensa que siempre estuvo apoyándonos, y bueno, ese grupo lo dedicamos a ellos, a que siempre son con nosotros. Felicidades, Aroleo. Bueno, buen momento, yo creo que la entrada de Julia me sirvió. La actitud de Iti, de Benson y todo lo demás, de Sergio, yo creo que fue maravillosa. El esfuerzo que hizo Justin, también, así que espero que la gente le chorreó la voz. El partido no se acaba hasta el minuto final, Puchito. Puchito, y se logra entonces al final la victoria en el último minuto. Sí, ya estaba planificando, ¿no? Para el tiempo extra. Estaba planificando para el tiempo extra, pero bueno, gracias a Dios sería el gol. Con todo y las bajas, no pesó en la situación de la cancha, no estaba Blackburn, por ahí también Benítez. Este triunfo para ellos también, que no pudieron estar en cancha el día de hoy. Bueno, especialmente para Benítez, que está en el hospital, se está recuperando. Pero como yo lo dije, en el torneo yo muy pocas veces repetí alineaciones. Cada uno tuvo su oportunidad y respondieron a la hora buena. ¿Sirvió la cábala de la indumentaria, Puchito? Puede ser, pero yo creo que no dure para la otra temporada. Vino rival Chorrillo y cometimos un error, nos lo cobraron y vino campeón. Llegaste muy grande, al final pesó un poco quizás lo psicológico o es lo físico que permitió que el Chorrillo fuese el campeón. No, yo creo que fueron, ellos no hicieron un error, nosotros hicimos uno y con eso cobraron. Decía que no quería entrar ese balón, varias oportunidades que tuvo el rebajo acá en el marco. Arriba de la suerte, yo pensé que a ellos también un poco. Bueno, el partido fue bueno, una final inédita y diferente. No tengo palabras para expresar la alegría y el gozo que tenemos, porque todos se lo damos a Dios, toda alabanza y todo de este partido era para Dios. No vio que a lo último nos arrodillamos en el medio del campo a celebrar con el Señor. Tu padre debe estar muy contento, ¿no? Sí, mi padre debe estar en la grada. Él me dijo que iba a venir apoyando con la familia. Pensaba que se iba a dar ese gol en el último minuto, siguieron atacando, pero lo pensaba en ese momento ya, ¿creías que se iban al tiempo extra? Sí, ya todo el mundo pensaba que se iba a tiempo extra. Pero con la gracia de Dios,
y el sacrificio y el entreno que venimos haciendo. Hubiera sido otro equipo, espera para que se den los otros 15, los 30 minutos. No, nosotros seguimos atacando y bueno, se nos da el resultado. Iba a ser un partido cerrado, que el que goleaba era el que iba a llevarse la victoria. No supimos aprovechar la oportunidad que nos quedaron al principio, ellos tampoco la supieron aprovechar, pero bueno, Dios trabaja así y en el último minuto me presentó la oportunidad de marcar este bonito tanto. Y repásanos ese gol, ¿cómo fue esa anotación que le da este segundo título a la entidad del Chorrillo? Bueno, fue un centro por la banda, mi compañero Justin la cabeció hacia el área y bueno, como todo un 9 área, como se dice en buen panameño, aparecemos en el momento oportuno cuando más lo necesitan y gracias a Dios pude marcarlo. Y aquí están los resultados, yo no quería regresar si no era campeón y gracias a Dios se me da, ¿no? Puchito dijo, este partido se acaba en los 90 minutos. Bueno, se anotaron en 91, pero no se fueron a tiempo extra. Así es, ¿no? Gracias a Dios tuvimos opciones de gol, creamos, propusimos y bueno, no, nos honra con la victoria, vamos a seguir por ese camino y esperar a ver qué pasa. Sin duda que el trabajo de equipo es importante, pero ¿qué tanto influyó Puchito Medina? Creo que era un equipo que iba embalado, ¿no? Un equipo que simplemente le dio la confianza, recuperamos todo, nos dio esas ganas, esa actitud y sobre todo confió en nosotros, ¿no? En el barrio, en lo que viene siendo Chorrillo. Y pues bueno, los resultados se dieron. Se logró el objetivo, que era el título, ¿no? Gracias a Dios. A confiar cuando uno es portero, ¿no? Obviamente en su defensa. ¿Qué tal tu defensa el día de hoy? ¿Qué? Evalúala. Mi defensa estuvo impecable. La seguridad que ellos me dan, yo se la transmito. La verdad, no tengo más nada que halagarlos a ellos. Por último, ¿a quién se le dedica este título, ¿no? Que para el Chorrillo el segundo título. Primeramente, gracias a Dios. Gracias al señor Jorge, a mi esposa, que nunca me abandonó, y a toda esa gente que vino a apoyarnos. La verdad creyó en nosotros y hoy en día somos campeones de la liga. Me siento muy contento por venir a ver a mi equipo, que bueno, esto siempre va a ser mi casa y bueno, a celebrar este triunfo ahora que hemos ganado. Se vive en grande, ¿no? Último minuto y increíble lo que pasó, ¿no? Claro, claro. Yo siempre sabía que el Chorrillo iba a sacar la victoria. Nunca dije que no se podía, siempre dije porque siempre Dios está ahí con nosotros y sabemos que Él no iba a dar la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que cometía el error, que venía la derrota, tuvimos la jugada del gol, no la concretamos y por ahí mismo la llegó la de ellos, la supieron concretar. No, pero tranquilo, de mi parte tranquilo, sé que mis compañeros están un poco tristes, por ello entenderá muchas cosas. Llegamos hasta aquí, hicimos mucho, tranquilo. Ahora con ese descenso, ¿no? ¿Qué viene ahora, ¿no? El futuro, a pensarlo muy bien, porque sin duda muchos no quieren jugar allá abajo, ¿no? No, sí. Nadie quiere jugar allá abajo, pero siendo el trabajo de uno, y si uno tiene que ir hasta allá abajo a jugar, no juega, pero vamos a esperar qué hace la directiva de nuestro equipo. Aquí no cede, porque todavía tengo contrato con ellos y yo mucho en mis compañeros. Bueno, Puchito Medina, precisamente te quería preguntar qué opinión te merece el equipo del Río Abajo, ¿no? Descienden a la Liga Nacional de Ascenso, llegan a la final, juegan una digna final con el Chorrillo. Bueno, un equipo difícil, trabajado por Lopera cuando lo agarró. En la realidad, felicidades a Lopera por el trabajo que ha hecho. Lastimosamente bajaron a segunda división. Y aparte de fútbol, también la organización de ellos, ¿no? Lo que es la barra de ellos, yo creo que se comportaron a la altura, eso hay que aplaudirlo. Y sin embargo se vivió una fiesta, futbolísticamente volviendo, muy buena campaña, lastimosamente despertaron tarde, ¿no? Y a la hora de jugar, un equipo que jugaba limpiamente, un equipo que se dedicaba a jugar fútbol. Bueno, precisamente sobre ese partido de ayer, Puchito, bueno, nos decías que te veías en un momento, y yo creo que ahí fue un punto clave, ¿no? Solamente el Chorrillo hace un solo cambio, ¿no? Dos, Rodrick entra al minuto 91, ¿no? Entra Rodrick. Bueno, ya para exacto. Ya eso quería. Para matar tiempo. ¿No sentiste que demoraste los cambios o estabas esperando los tiempos extra? O estabas esperando primero el movimiento de Lopera. Exacto, estabas esperando el movimiento del Río Abajo. No, yo vi a mi equipo bien parado. Okay. Yo vi a mi equipo bien parado. Yo soy de los que siempre hago un cambio al minuto 15-20 minutos siempre en un cambio, pero sin embargo cuando van por ahí por como 12, me quedo viendo el equipo así, yo no, el equipo está marcando bien, línea por línea, está viendo dos o tres errores como siempre, normalmente en un partido, yo voy a dejarlo para ver hasta dónde llega Alan, porque el primero era Alan,
El primero es Alan. Yo, bueno, voy hasta donde Alan. Vos fue en el Maracaná también. Exactamente, voy hasta donde Alan, porque él tiene su chispazo. Y cuando se enciende, se enciende. Y ya se juega mal el equipo. Ya cuando vi la cosa, yo creo que ya Alan no va más. Ya hizo su trabajo, ya le toca a otro. Ahí es donde yo hago el cambio de Julián Velarde. Yo también, bueno, aprovecha que te tenemos aquí, Puchito, te tengo que comprometer. Mañana se revela la lista, el Bolillo Gómez. ¿Quién consideras tú que de tus jugadores merecería un llamado o verías de repente en la lista de mañana del Bolillo Gómez, la selección de Panamá? Todos. ¿Alguno que te... para adelantarte? Comenzando Junior. Junior Torres. Junior, por la temporada que ha tenido, el comportamiento ha mejorado mucho. Dixon. Bien, yo creo que ya tuvo un proceso de julio, ¿no? Sí, estuvo. Debutó contra España, no le fue bien. Sí, pero estuvo en la Copa Oro. Sí. La media cancha, Miguel, que anduvo muy bien. Camargo. Miguel Camargo. Y adelante, ¿por qué no? No hay que menospreciarlo, ¿no? Sabemos que hay bastante delantero, pero Blackburn, cuando se pone el ritmo, yo creo un jugador muy importante para la selección para mí. Marcó 6 goles, el caso de Rolando Blackburn, ¿no? Exactamente. Puchito, volviendo al tema de la Conca Champions, ¿saben la responsabilidad que tienen ustedes para ir a esta competición? Ya por ahí, y hablo yo del gremio periodístico y también de la fanaticada. Ya la fanaticada está cansada de que los equipos panameños vayan a participar y no a competir. ¿Cómo está asumiendo eso Puchito Medina en su mente, en las conversaciones con la junta directiva? Ya el Chorrillo participó en Conca Champions, no le fue bien. Y van los mismos de la... Con Tauro. Igual con Tauro, ¿no? Que Tauro también, 0 puntos. ¿Cómo está pensando eso, Puchito Medina? Bueno, la Conca Champions es una liga muy, muy difícil. Ahí hay donde está el billete, los equipos fuertes del área. Está hecho para los estadounidenses y los mexicanos. Y los mexicanos, eso es lógico. Pero hay que competir, no nos queda otra, hay que competir. No es fácil, yo sé que la gente puede decir... Sí, que estoy cansado de que vayamos allá y nos metan goles no hacemos un espectáculo, pero guerreamos y no conseguimos los puntos necesarios. Estoy rogándole a Dios que nos den el aval del Maracaná. Yo creo que ese va a ser el fortín de nosotros para la Conca Champions. Ojalá Dios nos dé la potestad de jugar ahí en esa cancha. Ya ven como el ambiente, yo creo que es un ambiente que el futbolista quiere. Una olla de presión, ¿no? Exactamente. Una bombonera panameña. Una bombonera panameña. Y ojalá tengamos la oportunidad de jugarla ahí. Yo no quisiera jugar en el Rommel. Yo quisiera jugarla ahí en el Maracaná. Puchito, ¿el Chorrillo va a tener vacaciones? ¿Cuál es la logística para prepararse para el próximo torneo y la Conca Champions del Chorrillo? Por el momento, ahora mismo estamos de 15 a 20 días de vacaciones. De 15 a 20 días de vacaciones. Después hacemos un preparativo para el viaje hacia Colombia, que son más o menos de 15 días. Después volvemos y hacemos otro preparativo por el cuadrangular que estoy mencionando. Me estoy adelantando algo, ¿no? Claro. Ojalá que sea. Me están diciendo que el 60 o 70% de la cosa va. 2 equipos de Colombia y 2 equipos de Panamá. Nosotros somos uno, el principal. Y posiblemente Tauro, que va a competir a nivel internacional, también sería el otro. Muy bueno eso, muy bueno. Y claro. Recuerdo que Manuel Arias lo quería hacer anteriormente, un torneo de colombianos en el Rommel Fernández. Aprovechando la gran cantidad de eso. No, y qué bueno que más allá de que la iniciativa sea del Chorrillo, que estoy invitando al Tauro, que también va a representar a Panamá en la Conca Champions. Así que ese es más o menos el proyecto que tenemos en este lapso corto de tiempo. Sí, la última pregunta de mi parte, Puchito, y te agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros. El tema de la historia y tu nombre, que entra a la par de un Poyatos, un Alcón Buitrago, Tatara Guevara, Cubilla, ¿sabes? Jugadores que vistieron la camiseta de la Selección Nacional y se alzan con el título. ¿Qué representa eso para ti? Recuerdo que me mencionabas que lo más grande para ti sería jugar y estar presente como técnico en una Conca Champions. Para que ahora, con la mente un poco más fría, comentes qué representa ese título que lograste. Bueno, algo grande, genial, porque como jugador no le puedo dar el título al Chorrillo, pero ahora como técnico, gracias a Dios, tuve la oportunidad y se la di. Se la dimos, no puedo ser yo solo. Claro. Se la dimos. Y eso significa mucho para mí porque mi papá jugó para el Chorrillo, quedó campeón. Mi tío, que lo adoro mucho, quedó campeón. Y sin embargo, yo me estaba quedando atrás. Yo, no. Algo tengo que hacer aquí para conseguir esa estrella. Ahí tengo que quedar campeón con el Chorrillo. Algún día, pero tengo que quedar campeón. Se me dio la oportunidad y gracias a Dios, ahí está la segunda estrella para el Chorrillo. Ya cumpliste con el Chorrillo, entonces de ahí es más que... Yo no he cumplido. Ahí viene la parte difícil. Así, mantenerse. Mantenerse, porque la gente va a pedir el otro título.
viene la parte difícil, viene el torneo internacional, viene el torneo nacional. Hay que ser un buen planteamiento táctico en los dos lados. Y el fútbol olvida rápido. Sí, olvida rápido. Bueno, con estas palabras vamos a la segunda pausa. Recuerde usted seguirnos en @elmarcador TV. Manden sus comentarios para compartirlos aquí al aire con todos ustedes. Así que nos vamos a la pausa y regresamos. Marcador llega a ustedes gracias a Esta es mi vida. My Life Powered by Samsung Galaxy S5.